¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo truquito de comandos, lobitos y lobitas. El día de hoy te traigo una poción danzarina, una poción saltarina, una poción que se divierte, súper original y me gusta muchísimo verlo. De verdad que te va a encantar cuando te muestre el truco. Bueno, antes una cosita importante, estarás viendo un pequeño cambio en mi aspecto. Y es que por fin, después de no sé cuántos años con la misma skin, he cambiado mi skin. Es exactamente igual, pero ahora un poco más HD. Yo creo que en Minecraft estamos llegando a un punto donde se puede hacer muchísimas cosas. Y mi skin ya era un poco antigua de esas versiones donde pues la gente se hacía una skin y ya está. Ahora lo que hacen es difuminarlo, hacerlo más HD, hacerlo más realista, hacerlo más bonito todo. Y pues esta es mi skin, estarás viendo una comparativa de mi anterior skin ahora mismo. Y creo que ahora es mucho más bonita. Básicamente es la misma skin, ok, tranquilos, es la misma skin. Soy un lobito, es la misma skin. Simplemente los colores un poco más realistas, un poco más difuminado todo. Y sé que al principio puede estar interesante verlo a la vista, pero después vas a ver que es muy bonita, me encanta, es brutalísima. Me la hizo Dalu, ok, Dalu Blue. Por favor, quiero mandar a todos mis seguidores abajo a su Twitter a darle seguir y a darle muchísimo amor porque se lo merece. Hace unas skins muy buenas y además tengo otros proyectos de otras skins que estoy haciendo con gente, ok. Así que muchísimas gracias por hacerme la skin, me parece genial. Y lo que más me gusta es la parte de atrás, es mucho más realista, mucho más difuminada, me encanta. De verdad que espero que les guste, es muy bonita. Tranquilos que simplemente es una skin, es la misma skin, simplemente un poquito cambiada, ok. Y ahora tengo un comando, un bloque de comando que me representa muchísimo más en los comandos que una antorcha de redstone que estaba mal hecha. Entonces, espero que les guste muchísimo. Vamos ahora sí, sin líos, al truco que me encanta. Te va a gustar muchísimo porque es súper divertido. Llevará un mapa, arcade, minijuegos, algo así divertido. No tan serio, viene genial. Voy a dropear esta super curación, ok. Es una especie de corazón, super curación, que va a invocar a estas pociones saltarinas. Y vamos a ver lo que sucede, ok. 1, 2. Es divertidísimo, me encanta. Vamos a verlo en F5. Voy a dropear aquí. Básicamente son pociones saltarinas, señores. Es súper divertido. Vamos a verlo de nuevo. Aquí, ¡pam! Cuando yo dropeo podemos ver cómo las pociones van saltando, van cantando. Se escucha un sonido súper curioso que va como cantando, ¿no? El sonido del pop, 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 pop es diferente. Entonces es súper cool. Voy a lanzar aquí varias pociones y podremos ver cómo empiezan a saltar. Y siempre queda la preferida, que es esta, que es básicamente la que baila más, ¿no? Me encanta, podemos lanzar varios y podemos curar todo esto. Me encanta, de verdad que es un truco muy bueno. Vamos a verla ahora en survival, a ver qué sucede. Voy a poner aquí unos husks, ¿ok? Y vamos a ver si les lanzo aquí una poción. Podemos ver que ahí las pociones les hará un poco de daño. Ahí. Voy a ponerme así. Podremos que van a ir saltando y los van a matar. Ok. Aquí el combo que me gusta muchísimo hacer es básicamente lanzar una o tres de curación. Ok. Una, dos, tres. Podemos ver cómo va matando todo. Me encanta. Pero si tenemos ahora una manada aquí en círculo que nos quiere matar, pues aquí sirve perfecta la curación. Estamos aquí, pam. Ahí podemos ver cómo ha funcionado un rebote super cool. Y si queremos curación, nos acercamos a una poción que aún sigue viva y nos curamos, ¿ok? Por ejemplo, si quiero curar, me voy rápido a la poción y la persigo y me cura. Bueno chicos, eso ha sido el truco y voy a enseñar un poco cómo es los comandos, ahí están, ahí no es demasiado. Pero bueno, me parece súper divertido, tienes el link del mapita abajo en la descripción para que copies y pegues los comandos.
El truco es muy sencillo. Vamos con los comanditos. Bien, los comandos son los siguientes. Primer comando, un bloque de comando repeater always active, que va a activar toda esta hilera de comandos. Muy bien, lo que hacemos es añadir puntos a los ítems que se llamen supercuración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos que todos los ítems, arroba type item, que se llamen supercuración, se les estará añadiendo todo el tiempo un punto en el scoreboard de poción 1. Ok, tenemos un scoreboard llamado poción 1 de tipo Dummy. Ok, Dummy, ahí está. Básicamente que cuando dropee yo el ítem de la supercuración, ese ítem se estará añadiendo puntos. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el scoreboard de poción 1. Después, cuando el ítem de supercuración tenga mínimo un punto, máximo un punto, es decir que este comando va a funcionar únicamente cuando el ítem tenga un punto, va a sumonear pociones de curación, ok, summon potion, aquí podemos ver, con la tag de cura. Cada poción que salta tiene una tag llamada cura, que esto nos va a servir para detectar esas pociones específicas, para que si yo dropeo aquí una poción de curación, no empiece a saltar. Yo quiero que únicamente salten las de la supercuración, ¿ok? Muy bien, pues este summon únicamente tiene un motion, ¿ok? Un motion, y el motion sirve para lo siguiente. Si yo pongo a un pig un motion en 1 en Y y 1 en X, podemos ver que sale disparado. Ahí está, yo tengo un tutorial del motion, si quieres verlo te lo dejo en la descripción, ok. Y le hacemos que sea esa poción una splash potion, y que sea un strong healing, es decir que sea poción de curación. Y esto se repite en todos estos comandos. Únicamente voy cambiando la motion por valores random. Lo único que quiero es que al momento de dropear el ítem se sumone una poción para allá, una poción para acá, una poción para allá, una poción para allá, varias pociones así y ya está, ok. Y cuando el ítem de supercuración llegue a 3 puntos en el scoreboard, se va a morir, se va a killear. Entonces si nosotros, yo lanzo la supercuración, a la derecha podremos ver cómo el scoreboard dura unos 3 segundos y ya se muere el ítem, ok, pum. Podemos ver, entonces cuando tiene un punto, se sumonean todas esas pociones de ahí. Muy bien, y aquí sucede la gran magia del saltarín. Esto se puede hacer muchísimo mejor con scoreboards y con otro tipo de reloj, pero yo lo he hecho así por motivos de simplicidad y de explicación, ¿ok? Hacemos simplemente un reloj, ponemos redstone, activamos el comparador y activamos la palanca. Podremos ver que estos repetidores, cada uno tiene un tiempo distinto. Este es un poco lento, este es el más rápido, este es uno igual lento. Simplemente he jugado con los ticks específicos, tienen que estar en estos ticks específicos, ¿ok? Para que funcione. Bueno, básicamente estará en diferentes tiempos ejecutando estos comandos y estos comandos. Únicamente lo que estamos haciendo aquí es un motion, ¿ok? A las pociones. Como hemos visto que yo puedo lanzar un cerdo para allá, también lo puedo lanzar en otra dirección hacia allá, ¿ok? Dependiendo con los valores del motion. Repito, tengo un tutorial del motion, si quieres verlo abajo te lo dejo y podrás entender mejor el motion. Aquí hacemos un motion a las entidades, ok, ejecute arroba e tag cura, es decir, va a ejecutar a las pociones que hemos sumoneado gracias a la supercuración. Yo no quiero detectar estas pociones, quiero detectar las pociones que tengan la tag de cura, ok. El tag de cura le podemos llamar Pedro, hola, Pedrito, Lola, lo que sea. Yo le puse cura de curación. Muy bien, entonces ejecutamos a las pociones de cura que tienen la tag de cura. Y le hacemos un entity data de motion, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es un motion aquí de menos 0.0.5. Es decir que este comando lo que va a hacer es bajar la poción. En vez de saltar, esta las va a mandar hacia abajo. Después este lo que va a hacer es hacerla saltar hacia menos 0.3, 0.1, ok. Vamos a ver qué es eso. Aquí vamos a poner
menos 0.3 y 0.3 y aquí menos 0.1, así. Entonces va a saltar de esta manera, así. Un poquito, no se va a ver demasiado, pero básicamente va a saltar un poco hacia allá y un poco hacia arriba. Y esto lo que va a hacer es ahora 0.3 y 0.3 y 0.2. Bueno, esa es otra animación, vamos a verlo. Este salto es el siguiente, 0.3, 0.3 y 0.2. Es hacia el otro lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí estamos haciendo un entity data, pero en vez de arroba e, hacemos un arroba r, que es una entidad aleatoria, una poción aleatoria. Entonces, no todas las pociones van a saltar de la misma manera. Este comando va a ejecutar a solo una poción de las que sumoneamos aquí, ¿ok? Les va a hacer el motion. Y lo mismo aquí. Ay, aquí estaba así. Lo mismo aquí, es random. Entonces este motion se le va a aplicar a una poción random de las que están saltando. Y estas sí se las hace a todas las pociones, ¿ok? Para que esta básicamente les baja la altitud, las manda hacia abajo. Por si una poción infinitamente va avanzando hacia arriba, pues ese comando lo que hace es bajarla. Entonces, lo que en resumen de todo el truco, lo que hacemos es, cuando yo dropeo la supercuración, sumonea pociones de healing con el tag de cura. Y las pociones de cura se le aplican motions random, ¿ok? Entonces, una poción puede tener el motion que lo manda hacia aquí. Otra poción puede tener el motion hacia allá. Entonces se vuelve algo muy random, ¿ok? Pum, y empiezan a saltar de manera super random gracias a los motion. Por último, pues tenemos aquí un efecto de play sound, ok, de pick up. Este está a 0.8, que es un poco más grave. Este está a 1, que es el normal, el sonido normal. Y este está a 0.5, que es el sonido más grave. Y gracias a eso conseguimos un pom 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 pom, así un pop diferente. Podemos ver que son diferentes tonos del pop. Y por último, aquí tenemos partículas de Redust, ok, que son las partículas rojas. Se las aplicamos a las pociones. También hacemos que genere partículas de note, de música. Ahí podemos verlo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este truquito. No se les olvide su generosísimo like. Y hasta otra.